La arepa es venezolana, súper venezolana, criolla. A mí me encanta comer. Yo creo que por eso es que me va tan bien en la cocina, porque me gusta disfrutar eso que me voy a comer. No existe una receta al ojo, eso no existe. Para que tenga éxito, tengo que tener un procedimiento con una lista de ingredientes bien establecida, con medida. Demasiado estricta, que si yo llegaba 15 minutos tarde, ya tú perdías esa clase. Con mi lomito descongelado ahí, porque eso tocaba esta clase, sin vuelta atrás. Bienvenidos al show de Canicoy. ¡Yeah! Miren, les doy la bienvenida. Hoy me está acompañando Salomé Mata. Salomé Cocina, también conocida en redes sociales. Miren, es chef internacional, empresaria, blogger, mamá de mellizas. O sea, y ya tiene toda una lista de todas las cosas que hace, pero así es la mujer venezolana. Así que vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Salomé? Bien, bien. Gracias, Cani. Gracias por la invitación. De verdad que contenta de ver ya este proyecto súper consolidado. He visto que tienes unas entrevistas excelentes y, bueno, agradecida por la invitación. Claro, y te quería súper tener, porque sabes que en la ciudad de Maracaibo, de donde somos, uno empieza a ver el trabajo de todo el mundo, ¿sabes? Y uno dice como que me gusta, no me gusta. Y siempre me ha gustado mucho el trabajo que realizas, porque cuidas muchísimo cada detallito. Claro, tienes un esposo también, sí, que tiene una productora. Sí, sí. Y me agrada porque hacen trabajo en equipo. Al final es trabajo en equipo y de verdad que, bueno, la gente está pegada contigo, tu comunidad, porque al final haces un buen trabajo. Ahora, si tus videos se vieran mal o las recetas quizás no fuesen como que muy fáciles, creo que habría un rechazo, ¿no? Pero contigo ha sido todo lo contrario. Sí. Siempre me sorprendo. La verdad es que yo inicié como un hobby y para poner en práctica mis conocimientos de mi trabajo. Yo trabajaba en la oficina junto a mi esposo en el área de redes sociales y dije, bueno, voy a iniciar este proyecto en YouTube. Ver ahora, 4 años después, el resultado que he tenido ha sido maravilloso. Jamás me imaginé estar delante de una pantalla y mucho menos hablarle a diario a una comunidad de seguidores, así como que eso nunca me lo imaginé y tampoco que iba a llegar a tantas personas. Entonces, bueno, ver eso, hasta yo me sorprendo. A veces no me lo creo, pero bueno, eso es un hecho, eso está allí y a diario tengo ese compromiso. Igual vamos a investigar un poquito más a fondo acerca de todo eso, porque bueno, investigando sobre ti, primero me doy cuenta que sí, empiezas a trabajar con tu esposo, pero también vienes de una familia donde tú eras la nenita, sí. O eres la nenita, porque no sé ahorita cómo será, pero la consentida, no cocinabas nada, siempre era tu mamá. Empecé como a leer que ya grande fue que tú descubriste como esta pasión por la cocina. Entonces, cuéntame esa niñez, ¿cómo fue todo ese tiempo? En mi casa, siempre desde pequeña me encantó y la repostería, y desde que tenía como 10 años ya inventaba hacer tortas, ponquecitos, helados y todas esas cosas que como que por pasatiempo podía hacer. No cocinaba comida salada y cuando decidí casarme, a mí me encanta comer. O sea, yo creo que por eso es que me va tan bien en la cocina, porque me gusta disfrutar eso que me voy a comer, que sea delicioso. Entonces, yo decidí, como que mi esposo no hace nada, yo tampoco hago nada. Ajá, ¿quién va a cocinar? ¿Quién va a cocinar? Voy a tomar ese reto yo y me inscribí en un curso de cocina profesional porque fue lo que conseguí. No es que yo quería estudiar cocina profesional, no, yo quería como un curso de cocina para resolver. Claro, ¿y qué edad tenías más o menos? 26 años. Okay. Sí, ya tenía 26 años y empiezo a estudiar. Cuando me inscribo, yo, bueno, sí, yo creo que lo hice hasta por WhatsApp. Bueno, inscríbanme ahí, ¿qué tal? Cuando me envían los requisitos, que yo después que inscribo, pago mi inscripción, uniforme, el día de la clase no puedo llevar el cabello suelto, tengo que quitarme el esmalte de las uñas, no puedo ir maquillada, no puedo oler a perfume, no tengo que tener ¿qué es esto? Claro. Sí, yo lo voy a hacer, o sea, yo estoy trabajando y voy a ir rapidito, o sea,
y continúo mañana, ¿cómo es eso? Bueno, y aparte que es costoso, ¿no? Sí, es bastante costoso. Sí, ¿verdad? Sí, es bastante costoso. Tienes que comprarte, bueno, todo el uniforme, los instrumentos, la indumentaria, un carrito para cargar la tabla de cortar, los cuchillos, tienes que tener varios cuchillos, tienes que tener las tacitas donde vas a guardar todos los condimentos. O sea, de verdad, la inversión inicial es fuerte. Uh-huh. Pero bueno, ya yo estaba allí. Cuando llego a la primera clase, resulta que me encanta la cosa. Yo dije, cónchale, esto es entretenido. Y eso que iba por la teoría. Imagínate, o sea, si ya la teoría me gustaba. Cuando empecé el curso fue un viaje de sabores, colores, textura para mí. Y me encantó. Entonces me quedé pegada, lo hice todo. ¿Pero eran postres o qué? Era en general, era un curso de cocina profesional, tres meses, primero en teoría, organización de restaurantes, todo, o sea, como si yo, literal, de allí saliera a trabajar dentro de un restaurante. En la actualidad esos cursos existen, ¿verdad? Sí, por supuesto, okay. Aquí en Maracaibo todavía hay escuelas y a nivel mundial hay muchísimas escuelas, incluso online lo pueden hacer. Okay. Es un curso como cualquier carrera profesional, el que yo tengo es avalado por el Ministerio de Educación y todo, de hecho. O sea, y si tú llegas... Una cosa seria, bien organizada. Muy organizada, demasiado estricta, que si yo llegaba 15 minutos tarde, ya tú perdías esa clase. Y tienes que verla y pagarla adicional. O sea, como que bueno, ajá, con mi lomito descongelado ahí, porque eso tocaba esta clase, sin vuelta atrás, ¿me lo pueden por favor agendar para tal fecha? O sea, un compromiso de que ese era mi día de la clase y ya yo como 3 horas antes, ya yo estaba como en vía, porque nada puede salir mal. Igual yo me imagino que de 10 personas que empiezan como a profundizar en ese mundo de la cocina, 3 se quedarán, el resto... 3, yo creo que ¿no? muy poco. Menos. Yo conozco muchas amigas que iniciaron, hicieron la inversión del uniforme, todo, y nada, no llegaron ni al segundo módulo, porque es fuerte. De hecho, el día de la evaluación es fuertísimo. Tienes que estudiar teoría, tienes que preparar los platos, y es como los concursos de cocina. Uh-huh. Esto está salado, esto está mal empleado, o sea, esto es... No. Pero es que, ¿sabes qué me llama la atención con ese mundo de la cocina? Que al final, para mí es demasiado subjetivo. Es como el arte o la música. Todo, o sea, no puedes decirme que está malo o está bueno porque te aseguro que a alguien más le va a parecer que está pero bien. Pero hay cosas como generales okay. que están como salados, ya ponte, puede ser que le falte un poquito, pero hay algo que sí, sí está sí, mal. Está y en muy ese salado, momento cuando claro. tú estás estudiando, es como estamos estudiando por tipos de gastronomía, te piden que hagas un plato, por ejemplo, Francia, no puedes meter un queso mozzarella. Porque eso no va allí. Claro. Una aceituna negra, eso tampoco va allí. O cosas así, como que ya va, no investigaste nada. Estás como que, ¿qué hiciste? Entonces tú tienes que documentarte y ahí es que tú conoces. Por eso es que por eso me gustó tanto, porque tú conoces la cultura de las regiones a través de lo que comen. Y eso claro. que comen está ligado a su territorio, lo que siembran, lo que cosechan, sus culturas, cómo ellos se van criando y cómo esas recetas van pasando por generaciones. La cultura está demasiado ligada a lo que las personas comen. Un venezolano por el mundo come tequeño, come arepa, su gastronomía es muy rica en esos carbohidratos que para otras personas no existen. Uh-huh. Entonces... Por allí va la cosa. Claro, entonces la arepa ¿de dónde? ¿De Colombia? La arepa es venezolana, súper venezolana, criolla. Tú como chef internacional, de verdad te pregunto, o sea, si salte de ser venezolana, la mejor comida es la venezolana. Cuando yo empecé a estudiar gastronomía, que empecé a conocer otras, uh-huh. yo ahí dije, bueno, a nosotros nos falta mucho por crecer gastronómicamente, pues... Uh-huh. Luego, después de dar a conocer mi gastronomía, a mí me hizo falta sentir esa aprobación de la audiencia para decir, ¿sabes qué? Nadie tiene un plátano tan bueno como el que tengo yo aquí en el Zulia. O sea, el mejor uh-huh. plátano de la bolita del mundo se da aquí en el Zulia. Y yo tengo el privilegio de comerlo
cuantas veces quiera. En mi plato, todos los días está el plátano. Entonces, es importante que nosotros como venezolanos valoremos eso. Un ají dulce que le brinda tanto sabor. El aguacate. El aguacate, porque existen muchos tipos de aguacate y está muy presente en muchas culturas, pero es que el de Venezuela es así grandote, jugoso, espectacular, madura, perfecto. Entonces, bueno, tener eso, pues te da como... ¿Sabes qué? Mi gastronomía también es bien buena. Es verdad, es verdad. Pero, sé que esta conversación está muy buena, pero vamos a avanzar con la primera pregunta, Punch. En tu experiencia culinaria y tu buen paladar, ¿cuál consideras el mejor restaurante de Maracaibo o Caracas y el peor de ambas ciudades? Ok, bueno, como, si tú quieres responder. No, como tú dijiste, los paladares son muy subjetivos. Te voy a decir, tengo muchos restaurantes favoritos, me gusta mucho, comida que yo no haga fácilmente en mi casa, o sea, como eso, comida diferente. Me gusta eso. Por ejemplo, me gusta mucho el sushi y a mis hijas les gusta mucho. Quizás no es un restaurante de muy alta cocina, pero es muy bueno y es delicioso. Entonces, bueno, aquí hay buen sushi. Oli Sushi es uno de mis favoritos. Me gusta mucho, mucho la carne a la brasa, sí. Entonces, restaurantes como Bijao, a Punta de Leña, son mis favoritos. Si quiero comer pasta, puedo ir a Da Vinci y eso... voy a salir feliz. Si quiero comer y pasar un buen rato, puedo ir a mi ternerita o a mi vaquita, que también es bueno. Soy muy tradicional. Estos restaurantes que te estoy mencionando, casi todos tienen más de 5 años. Sí. Entonces, son lugares que han perdurado en el tiempo por la buena calidad de su servicio y de su comida. Entonces, bueno, eso no tiene pérdida. O sea, vas a salir contenta. Si hablamos de lugares a los que yo no volvería a ir, en este momento no recuerdo ninguno, pero casi siempre las experiencias negativas vienen por expectativas altas que yo llevo cuando inauguran un lugar que se muestra como algo increíble, con estos eventos que va a todo el mundo, y después yo voy y, ay no, o sea... ¡Qué malo! Malo, o sea, el lugar parece que fuera como que un lugar a ir a tomarse una bebida y ya, porque cuando pides la comida... ¿Qué es eso? O sea, la hamburguesa, nada funciona, nada. Entonces, bueno, allí ya uno se da cuenta como que, bueno, no es poner un restaurante por ponerlo porque está de moda, porque es un buen negocio, sino porque tiene que haber un equipo que detrás lo soporte, un equipo administrativo, de equipos de profesionales que desarrollen un buen menú y que ese menú esté validado por varios cocineros que puedan ejercerlo. No solamente un chef que vino de Caracas, diseñó el menú y resulta ser que cuando lo van a hacer los cocineros que están allí en el día a día, no queda. Claro, es que eso es otro tema también, pero bueno, más adelante vamos a hablar de eso. Pero ya va, Salomé, tú has visto ya episodios de este programa y tú sabes cómo es. Te me estás yendo por la tangente como una miss. No, dime nombre, ya me dijiste. Pero ya cerraron. Ah, bueno, de los malos, ya cerraron, por ejemplo, lugares como... aquí había un restaurante que se llama Cinema. Ellos cerraron. Ajá. Muy malo. Había otro, casi todos cierran. Precisamente, no es que yo te estoy diciendo que son malos, es que la comunidad en general no los apoyó y tuvieron que cerrar el lugar. Claro, sí. Bueno, Salomé respondió. Está bien. Sí. Respondió. Bien. Bien. Yo pensé que no ibas a responder, Salomé. No, sí. Yo dije, bueno, vamos con En tu mente. Ok, Salomé, si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería y por qué? Quisiera ser eterna. Me encanta la vida inmortal. Wow, qué profunda. Nunca nos habían dicho esa respuesta. Sí. Quisiera ser inmortal. Me encantaría vivir otras épocas. Quiero saber qué le depara al mundo. Entonces, ¿cómo bueno, fue? Sí. ¿Sabes que ahorita que dices eso? Estoy recordando que vi una entrevista y están hablando de estos lentes que salieron ahorita de Apple. Sí. Y qué loco, claro, no los he utilizado, pero la experiencia de esta persona decía como que vi los dinosaurios, o sea, quería como estar en ese momento, ¿no? Y como que lo recreó, yo no sé cómo fue la cosa, y estar en ese momento y vivirlo, yo decía, qué loco. O sea, ahorita vamos a poder, ¿qué? Recrear la época que sea, imagínate.
Sí. O sea, pero hay personas que no disfrutan el momento que están viviendo y ya quieren como disfrutar otras épocas. Entonces, no quiero que eso me pase a mí. Ok. Pero yo creo que yo disfruto mucho como la historia. Entonces, imagínate poder ver no solo la historia, porque bueno, ya la historia ya pasó, pero lo que va a venir, ¿qué viene en el futuro? ¿Es que tú quieres ver? Sí. Dale, ¿qué va a pasar? Sí. ¿Serías capaz de perdonar una infidelidad si supieras que esa persona te ama de verdad y solo cometió un error? No, si me ama de verdad, no comete errores, porque el amor es puro, es respetuoso y es honesto. Entonces, no me amaba tanto después de todo. Ay, ay, yo lo que sé es que el esposo está aquí. ¿Cuántos años es que tienes de casada? Tengo 10 años de casada y 16 años de relación. ¡Wow! Hey. Aplausos por esas relaciones que sí duran, que vienen de hace años, ¿sabes? Y si te tocara probar un, no sé, un cerebro, ¿sabes que por ahí está Gian Piero, que es influencer de redes, y él come lo que sea? ¿Tú comerías esas de chiquita, cositas? De chiquita, mi plato favorito eran los sesos de chivo. Mi papá le encantaba la comida de cacería. ¿Cómo es eso? O sea, cocinar un chivo vivo que él mismo sacrificó y que él se lo comió todo. Mi papá hervía la cabeza entera, él la abría y dentro de la cabeza me lo servía, y para mí eso era divertido. O sea, eso era una actividad que yo compartía con mi papá. Y ajá, yo no sé si ahora me lo como, pero de chiquita yo me lo comía. Yo puedo recordar cómo sabía y todo. No, sí, te lo puedo, sí, creer. Iguanas, chigüire, culebra, todas esas cosas he llegado a probar. ¿Te ha tocado vivir una relación tóxica, si sea en pareja, de amistad? Yo tengo dos hermanos. Mi hermana, que como te digo, la persona más bella que hay en la faz de la tierra, y mi hermano, que es lo opuesto a él. Entonces, ya vamos a acomodarme aquí para echarte el cuento bien. Ya me acomodo. Ahora, sí. Bueno, mi hermano, que es lo opuesto, cuando era pequeña, él era hermosa persona, súper consentidor. De hecho, una vez, cuando me llevaba al colegio, al kinder, yo todos los días me quedaba pegada en una cerca de una casa jugando con unos perritos chiquiticos. Una perra parió y tenía como 5 perritos. Uno de esos días, él me vino a buscar con un bolso. Y tengo una sorpresa, cuando abre, un perrito. Él se robó un perro de esa casa para mí. Sí, porque ajá, él quería que yo tuviera un perrito de esos de los que estaban ahí, y él se lo llevó. Entonces, bueno, ya te puedes imaginar lo atrevido que ha sido mi hermano desde chiquito. Y bueno, eso ha traído problemas en mi vida cuando yo era joven, que vivía en casa, yo soy joven, pero cuando era más adolescente, como desde los 15 hasta los 26, que viví en mi casa con él, él era fuerte como persona, y entonces mi mamá sufría mucho por cómo era él, y entonces eso también me involucraba a mí porque era el círculo familiar. Claro. Entonces eso toda la vida fue una relación tóxica que se curó cuando yo salí de mi casa, que me casé. Claro. Hubo un momento en que yo me quería ir, o sea, que tenía como 18 años y yo me quería ir a una residencia estudiantil, como para ya yo poder respirar un poco. Sí, y enfocarme en otras cosas, porque eso me quitaba mucho mi energía. Pero mi hermana me convenció como que, ah, si vas a dar ese paso, vas a estar como que rodando. Quizás ella pensó que yo no iba a ser madura y como que asumir esa responsabilidad de vivir sola, y me convenció como que, bueno, sigue tolerando la situación lo más que se pueda, tal. Y bueno, y ahí... Qué loco, es que ahí entra el tema de los caracteres de familia, que no... A ver, yo siempre he dicho que no porque sean tu familia, tú tienes que estar ahí. A veces es mucho mejor sanar desde la distancia. Sí. Como que somos familia, no, te quiero, te amo, ahora pero... somos buenos hermanos, porque él vive allá y claro, yo vivo aquí. Somos buenos hermanos, o sea, pero él, así, él allá y yo aquí. Claro, y ahora solo por saber qué pasó con el perrito. Bobby se llamaba, imagínate, estuvo en preescolar, o sea, debía tener, no sé, como 4 años, y murió cuando yo tenía 16 años, o sea, vivió en mi casa como 13 años. Sí, ah, bueno, fue mi perro de muy querido toda la vida. Pero vamos a avanzar con la siguiente sección, esto es del 1 al 10.
El 1 es lo mínimo, ¿sabes? O sea, en una escala del 1 al 10. Y el 10 es lo máximo. Ya, esa es toda la explicación. Ahora bien, de... Ay, Dios mío, ¿eres de las que forma un alboroto en un restaurante si te traen una comida terrible? 1. Tú callada. Sí, no vuelvo más. Simplemente no vuelves. Uh-huh. Ok. Qué miedo, si yo estoy en un restaurante, no sé, soy la dueña, y voy a estar Salomé ahí. Ay, Dios mío. ¿Sabes? Como un miedito porque no, tú... No, imagínate que eso me ha pasado y me apena con la gente y a veces no toman bien las críticas. Entonces... Pero lo has dicho, como que sí, mírate. Sí, porque me estás preguntando. Ah, bueno, claro, claro. Me estás preguntando, sí. Entonces, igual me estás preguntando y todavía no aceptas bien la crítica. Entonces, ¿para qué me preguntas? Claro. O sea, porque cuando ya tú sabes, cuando yo te estoy diciendo, ay, mira, Gani, que tienes como que un pelito para... ¿En serio? No me había dado cuenta. Entonces ya tú sabes la actitud corporal que están tomando, cómo te están respondiendo, que no lo está tomando bien. Entonces, por eso yo siempre, a mí me gusta mucho como que no preguntes si no quieres escuchar la respuesta. Claro. Entonces, si no estás preparado para escuchar la respuesta, entonces mejor no preguntes. Y lo que he decidido es ser muy política. Como que chévere, todo bien. ¿Eres de las que deja propina? Sí. Muy bien. ¿Eres de las que le entra el amor por la barriga? Ay, 9, sí. Yo soy pero 100. Mira, ¿de las que ama la gastronomía maracucha? 10. ¿De las que ora todos los días? 8. ¿De las que eres políticamente correcta aunque no soportes a alguien? 5. ¿De las que puede criticar la comida de otros si está muy mala? Solo si me piden mi opinión, o sea, sería como 4. Ok. A ver, ¿de las que le cuesta soltar el control? ¿No eres 6. Controladora? 6. 0. Ok. Sí, pero no tanto. ¿Eres de las que le coloca hallaca, le colocas a la hallaca mayonesa y azúcar? 1. ¿Y azúcar a las caraotas? Nunca. ¿Tú como chef no recomiendas eso? Bueno, cada quien con su gusto, sí, ¿no? Sí, no, no me gusta. O sea, hallacas con azúcar. Mi hermano sí se las come así. Yo nunca he probado una caraota con azúcar. Que es algo así por mi hermano, que como te digo, es un rebelde. Vamos el a entrevistar a tu hermano. El huevo lo deja con la yema al dente, o sea, que no está bien cocida. Aguadita. Aguadita, y a eso le echas salsa inglesa. Ok. Y yo me lo como así todavía en la actualidad, de vez en cuando, unos huevitos así, le ponemos salsa inglesa o salsa de tomate y así me lo como. Hay que probar eso, sí. Yo no había escuchado, pero está bien. Avanzamos entonces con la siguiente pregunta, Punch. Salomé, ¿cuál es el monto más alto que has logrado cobrar por publicidad? ¿Y cuál ha sido esa marca? Tú sabes que las grandes marcas te hacen firmar un contrato de confidencialidad. Estoy pensando si con esas marcas que he cobrado bastante, me han pagado, cobré a una marca italiana, uh-huh. Me pagaron por adelantado como 8 videos y cobré como 5,000 y pico. Como 5,000 y pico, okay. En euros, que ellos me lo pasaron a dólares, pero Dios la factura mío, estaba en euros. Dios sí, eso mío. Fue emocionante. ¡Qué sí. divertido! Quiero. Ok. Y no se puede decir el nombre de esa marca. Viciano se llama la marca. Ok, bueno, bien por ellos. Bien. Y respondió Salomé. ¿Qué les puedo decir? Salomé no quiere probar nada de la comida de este programa. ¡No! A ver, estudiaste administración de empresas, ¿no? En Luz. Y tengo uh-huh. entendido que como que tenías un rollo con una materia. Sí. Que sí, que no. ¿Qué pasó con eso? ¿Te graduaste? ¿No te graduaste? ¿Qué pasó? No, todavía no me he graduado. Pero yo fui a acto de grado y fui a viaje de chicas para celebrar mi graduación. Yo estudié 5 años en la Universidad del Zulia, como todo uh-huh. el mundo. Cuando fui a hacer mi pasantía, yo me inscribo, hago... mi pasantía, pero cuando tú vas a llevar el primer informe de las pasantías en la universidad que tú vas a presentar ya, tienes que llevar un pénsul o... Sí, el pénsul con todas las materias aprobadas. Aprobadas. ¿No? Entonces justo en ese momento me doy cuenta que hay una materia que era electiva que yo no tenía cargada.
pero yo sí la vi. Entonces yo voy con el profesor, profe, mire, yo sí vine, ¿qué tal? No, mija, o sea... Y eso era, no sé, como 2 años y medio antes. Entonces, ajá, eso no podía, ya el semestre había empezado, ya yo también tenía, porque ahí tú puedes inscribir la pasantía con otra materia, con dos materias más o con una materia más, no más de allí. Entonces yo no podía meter otra materia, ya había empezado tal. Entonces yo tenía otro semestre para hacer eso y entonces congelé la pasantía y lo podía hacer después. Ok. Pero nunca hice nada y me quedé ahí. ¿Dejaste eso ahí? Dejé eso allí. Entonces yo soy licenciada, no soy licenciada porque ajá, no tengo el título. Y si me imagino que si voy ahora, el pénsul está todo cambiado y que ya no me falta una materia, sino, no sé, como la mitad. Wow, pero qué dilema, pero es un dilema ya de papeles que puedes solventar en cualquier problema, no, en cualquier momento. Era una materia. Lo que pasa es que yo en ese momento estaba como ya yo estaba trabajando, yo creo que yo tenía mi propia empresa, o sea, yo estaba así como que, bueno, no importa, luego hago eso, pero luego nunca lo hice. Entonces, claro, lo dejaste. Es importante cerrar los ciclos. Es muy importante cerrar los ciclos. ¿Y cómo ha estado el tema de las redes sociales? A ver, tú empezaste con YouTube. Primero, vamos a estar preparando una receta con estrellas Michelin. O sea, empezaste a crear todas tus recetas, todas tus cosas ahí y de ahí pasaste a Instagram. ¿Cómo está ahorita esa movida de tanto contenido? Porque quizás cuando tú empezaste no había tanto contenido como ahora. Sí. ¿Cómo lo ves? A mí me gusta todo lo que es el tema de las redes sociales. Y siempre estoy como investigando para familiarizarme más. De hecho, recientemente, bueno, ya hace como 3 años empezó a funcionar TikTok. Y yo también abrí mi cuenta de TikTok y desde ese entonces hago como un espejo con lo que hago en Instagram y muchas cosas han funcionado. Todavía no le termino de agarrar bien el camino a TikTok. En TikTok es más fácil crecer. Pero yo no le he tomado como que el swing, pues. No he terminado de verlo, pues. Pero es bueno. Si tú quieres estar en redes sociales, tienes que estar como que dispuesta a cambiar con todas las plataformas. Por ejemplo, cuando yo empecé a publicar, yo usaba un formato que me encantaba, que eran los carretes. Me encantaba. Yo con la misma receta que te explico ahora, te la explicaba con los vegetales cortados. Luego colocaba la mitad de los vegetales. Los vegetales, y al final el plato listo. El mismo cuento. Cuando salió el reel, yo era una bebé, no tenía casi seguidores. Pero llegó en el momento de la pandemia donde mi esposo estaba encerrado conmigo. Y él es un experto de más de 21 años en producción audiovisual y me dijo, vamos a hacer esto así. Y los primeros videos los hago con él. O sea, vamos a hacer esta receta y bueno, vamos a grabar esto así. Él me editaba el video y ¡boom! Ahí empezó el boom. Sí, correcto. Claro, y empezó el esposo ya más atrás a cobrar regalías. ¡Ey! Sí. Todavía las regalías no han llegado a ese, no es necesario. ¿Cuál es la diferencia entre ser cocinero y chef? Chef es solo un título. Ok. Y un cargo dentro de un establecimiento de comida. Okay. Tiene como la responsabilidad completa de la elaboración del menú. O sea, como la receta es del chef y el cocinero la ejecuta. La ejecuta, correcto. Cocineros somos todos los que hacemos a diario esa labor, no solo en un establecimiento, sino en nuestras casas. Por eso nuestras abuelas, nuestras mamás fueron nuestras grandes cocineras y a ellas les heredamos nuestras recetas. Por ejemplo, mucho de mi éxito en las redes sociales es porque yo pude organizar esas recetas de la abuela. Esa que ella no te la sabe decir porque, bueno, creo que son 3 cocos y no sé, como así de leche y le echas azúcar hasta que espese. Eso yo te lo especifiqué. Bueno, van a ser 2 cocos, 200 ml de leche, 3 cucharadas de azúcar, bien especificado. Y cuando tengas 10 minutos batiendo, agregas la leche y luego cuando espese, incorporas el azúcar. Eso, hacer eso fue un plus que lo pude hacer gracias a mis estudios gastronómicos. Como que no existe una receta al ojo, eso no existe. Para que tenga éxito, tengo que tener un procedimiento con una lista de ingredientes bien establecida, con medidas.
Por eso es que oficialmente puedo decir que no sé cocinar, porque yo no, cocino, si yo cocino tal cual así al ojo por ciento. No. O sea, tú me preguntas, Cari, ¿cómo hiciste? Bueno, yo le echo un poquito de polvo de hornear y un poquito de tal, pero no tengo medidas. No, pero está bien para hacerlo tú, en tu casa. El asunto radica, no, cuando tú le quieres explicar eso a la vecina, a tu amiga, a tu mejor amiga, ahí es cuando se dificulta la cosa, porque como tú le explicas a ella lo que solamente sabes tú, con tu mano, tu medida, tus tiempos, tu rutina. Ahora, ¿cuál crees que ha sido el éxito que ha tenido Salomé en las redes? O sea, ¿por qué? Cuando hay tanto contenido de cocina. Algo a lo que siempre he sido muy fiel es que soy muy honesta con las recetas que publico. Si la receta no quedó bien, eso no sale. No, todo lo que está publicado allí está garantizado que es una buena receta y que cualquier persona lo puede hacer. Entonces, cuando mis seguidores hacen una receta y les queda bien, ya eso es una referencia para ellos de que le dan luz verde a preparar cualquier receta que van a ver allí. Y la van a guardar. Entonces ya es como que está validado el contenido. Y otra cosa a lo que siempre he sido fiel es hacer recetas que aunque sean técnicamente muy elaboradas, yo lo presento de una forma sencilla y fácil. Uh-huh. Hay recetas como alguien me sabe, por ejemplo, tiene un bizcocho, una crema, base de coco, luego una cobertura. Son tres preparaciones que realmente yo me demoré como 8 horas elaborándola. ¿Qué? Pero salen un minuto. Y yo conozco a alguien en una tienda y me dice, ¿sabes qué? Yo hice el bien me sabe. Y yo respiro, me va a sacar la madre, porque yo ahí digo que es fácil. Me tardé como 2 días, pero quedó buenísima. Dios mío. Claro, porque la receta es en un minuto. Y claro, es una receta que realmente tiene un nivel técnico elevado. Pero yo te lo presento tan detallado y tan práctico que tú, yo voy a hacer el bien me sabe. De hecho, ahí entonces tengo que hacer una pregunta. A ver, que casi tumbo la mesa, ¿verdad? ¿Cómo organizas ese contenido? O sea, ¿cómo sabes qué vas a publicar hoy, mañana? ¿Te organizas? No, hoy vamos a hacer esta receta. O, no sé, yo he pensado, como tú tienes tu familia bien establecida y toda linda, que debe ser que, hey, mañana vamos a almorzar tu barrancho. Mañana se graba video en esta casa. O sea, no sé si es así. Al principio era así. Era como así. Como que vamos a publicar la torta de piña y cumpleaños más. Vamos a publicar la torta de piña porque es el cumpleaños de mami. Okay. Y el cumpleaños lo cantamos a las 8. Pero la torta la voy a cortar un pedacito para el video, para que pueda cerrar mi video con la luz del día y quede bien bonito. Organizo el pedacito otra vez o cantamos el cumpleaños sin el pedacito. Que vuelva el pedacito a la torta. Al principio era así. Ya okay. En este momento tengo tantas recetas publicadas que no es así como que las recetas que yo voy a hacer cotidianamente, y sí me tengo que sentar a ver, bueno, vamos a ver con qué puedo sorprender a mi audiencia. Y en este momento es un reto porque tengo así, claro, como que, eso te iba a decir. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué vamos a preparar? Claro, eso te iba a decir. Llega un momento donde te saturaste y dices, ya no sé qué receta hacer. Nunca ha llegado ese momento hasta ahora. ¡Wow! ¡Qué creatividad! Pero Yo hago los mismos 4 platos la misma semana. Nunca ha llegado ese momento, pero hay momentos en el que yo digo, Dios mío, o sea, qué genial soy. ¿Cómo se me ocurrió hacer eso? Aplausos para mí. Besitos. Sí. ¿Has creado recetas así, a ver, innovadoras, nuevas? O sea, algo que tú digas, no sé, este plato que yo hice, ¿cuál? Sí. Ahorita recientemente acabo de publicar un rollo de plátano relleno con pollo mechado, una receta saludable. Ah, yo lo vi, que era como un sushi. Sí. Hoy lunes de receta saludable te comparto esta idea de rollo de plátano. Disfruta esta delicia libre de culpa. Quedó mi amor con te quiero. Es una versión que yo vi de otra receta que yo sí había visto, que es de papa. Ajá. Con carne molida. Yo dije, bueno, mira, esta receta a la gente le encantó, a mí me encantó, quedó espectacular. Esa es una receta saludable que tú puedes hacer y comes varios días. Gracias. Y yo dije, si cambiamos la papa por plátano y el pollo, la carne por pollo, ya. O sea, eso es una receta que salió de otra, pero que yo la modifiqué completamente. El gelaquecillo. Mira, cuando le dije a mi equipo, a mi asistente, mira, vamos a hacer un gelaquecillo. ¿Una qué? Gelaquecillo. O sea, una gelatina con un quesillo. Dos de tus postres favoritos. Un gelaquecillo. Y mira qué bella queda esta delicia.
perfecta para cualquier ocasión especial. Quido, mi amor, con te quiero. Ella, como ella ha estado presente en cosas que no han funcionado, ella decía, vamos a perder aquí nuestro día de trabajo con esta vaina. Es que está raro. Sí, y cuando salió eso del molde, yo estaba maravillada. O sea, imagínate tú. Y obviamente toda la gente que lo vio en Instagram, enamorada, porque es bellísimo. Pero bueno, vamos a avanzar porque esta entrevista ya está terminando. Esto es Arma tu Discurso. Ok, Salomé, aquí tengo unos papelitos, ¿verdad? Te voy a explicar esta dinámica. Tú te estás llevando a Cochinijillo, estás ganando un premio, ¿ok? Uh-huh. Cochinijillo se queda en el programa, pero es algo para simular. Okay. Tú dices como que, ay, muchas gracias por este premio como chef del año. ¿Te parece? Me estoy ganando una estrella Michelin en el corazón de mis seguidores. Exactamente, tal cual. Entonces, bueno, empiezas, lo dices a tu cámara y yo te voy dando estos papelitos. Bueno, hola a todos, muchísimas gracias por su apoyo. Cochinillo suena increíblemente bien y hoy quiero compartir con todos ustedes un mondongo para celebrar este gran triunfo, mi primera estrella Michelin digital. Y bueno, tengo los labios ya llenos de toda esa saliva que me estoy imaginando, ese mondongo con todos los vegetales que le vamos a poner. Espero que a ninguno se le olvide las alpargatas ese día, porque bueno, probablemente tengamos que bailar después que nosotros nos comamos el mondongo. Probablemente haya una pepa de sol ese día, así que bueno, vengan preparados. Y se bañan porque a mí no me gusta que se vayan a poner asquerosos ese día. Así que se bañan, se vienen preparaditos, bien bonitos con sus alpargatas. ¡Y gracias! ¡Sama, estaba difícil de las palabras! ¡Súper difícil! Por favor, Salomé, salió muy bien. Vamos entonces con la última pregunta, Punch. ¿Con quién te gustaría, Salomé, hacer una colaboración en redes? ¿Y con quién no te gustaría colaborar? ¿Con quién sí? Me gustaría hacer una colaboración con un chico de Miami que sí, tiene una cuenta que se llama Delicious. Ok. Me encanta él. No lo he visto. Sí. ¿Cómo es su contenido? También gastronómico. Okay. Todas las colaboraciones que a mí me gustan es así, en este formato de gastronomía. También hay una persona en Panamá que se llama Juan Neble, o el chef Juan Neble, y también quiero hacer una colaboración con él. Le vamos a enviar este pedacito, sí, de entrevista. No, ya él me dijo que sí, solamente... Ajá. Tengo que falta, sí, ok. La logística, bueno. ¿Y con quién no me gustaría? ¿Con quién no me gustaría? Me da pena decirlo. Hay algunas personas que yo siento que a veces se copian un poquito del contenido, entonces yo digo, no le voy a tal. Pero no voy a mencionar porque no es importante. ¿Tú estás segura? Sí. Bueno, entonces avanzamos con dinámica. A comer. A ver. Por ahí viene Kenji's de producción. Te van a tapar los ojos. Vas a probar algo. Y bueno, vamos a ver cómo tienes tus papilas gustativas. Si adivino que hay un premio. ¿Puedo hacer yo después no una pregunta? En eso. ¿Tú? ¿A sí, mí? Sí. Diosito. Bueno, no importa. No importa. Yo la hago fuera de cámara. Está bien. Uy. O sea, la pregunta va igual. Hay cebolla. Muy bien. Yo no sé si es galleta María remojada o pan. Muy bien, es pan. Y hay salsa de soya, ¿será? No. No. Mira, es pan con cebolla, jarabe de cola y café. No. Ah, ¿viste café? Sí, sí. Bueno, pero está bien. Pero jarabe de cola no, eso estaba muy difícil. Bueno, yo no sé, la producción, era la culpa de la producción. Estaba pero arriesgado. Bien, acertaste algo, muy bien. Así que Salomé, muy bien, venciste eso. Comió por lo menos una vez. Bértale, sí. Yo dije, Salomé se va a ir del programa sin comer. Pero bueno, ¿qué pregunta tenías? ¿La dejamos con cámaras o sin cámaras? Ay, mire, Cani, ¿quieres responder? Ay, qué curiosidad. Bueno. Pregunta Punch. No, de chismosa, yo también. Ahí le deberían colocar de chisme. ¿Y ya? ¿Qué? A la pregunta.
así más coloquial, ¿no? ¿Quiere No, vamos a ver qué le preguntamos ya que tengo la oportunidad. A ver, Cani, ya que tú estás iniciando en este mundo de la comida, ahora que sabes cocinar, ¿cuál dirías que es la mejor comida que tú puedes disfrutar siempre? ¿Preparado por ti? O sea, ¿que puedo comer siempre? Sí. Ay, pero es que no es preparado por mí, no aprendido. No importa. El arroz con pollo. Y yo soy la reina del arroz con pollo. Arroz con pollo, sí. Quiero cuando hagas, por favor. Sí. A mí me encanta, yo siempre he dicho que a mí no me mata la comida callejera. O sea, una hamburguesa, una pizza, no. A mí me mata un arroz con pollo. Me lo puedo comer a la hora que sea. Tienes que ver mi video, que es viral. Siempre que... Esa fue una de las primeras recetas que yo publiqué a través de las historias que se vencen a las 24 horas. Y 5 días después tenía la gente enviándome mensajes directos. Mira, el arroz se pone... ¿Con cuánta agua? Y yo, o sea, llegó la receta, claro. Llegó, interesó. Y desde ese momento que yo no publiqué la receta, sino que lo hice a través de las historias, hasta la fecha de hoy es una de las recetas más queridas. Más, vamos a dejar a esta entrevista, yo se la voy a compartir a mis seguidores y a todos los que hayan llegado hasta aquí, que hayan preparado la receta de arroz con pollo, pónganme una manito arriba para que Cani se anime a ver el video y a preparar la receta. Eso te iba a decir, y a prepararla, porque ahí es donde está la cosa. Mira, te lo garantizo que te va a quedar genial. Yo la quiero hacer, súper la quiero hacer. Así que bueno, ya hemos terminado la entrevista, a ver si ya no me queda nada. Gracias, Salomé, por estar conmigo un rato, por compartir, que la gente te conozca mucho más, porque al final uno muestra por esa pantallita nada más un poquito y es normalmente el contenido que tú creas, que es cocina. Pero aquí hablamos de todo. Sí. Así que gracias por compartir conmigo un rato. Gracias por la invitación. Si bueno, ya saben todos a ver la entrevista, a compartirla y a suscribirse en el canal de Cani. Ya lo dijo Salomé, ya saben, si les gustó, compártanla, le dan me gusta y se suscriben al canal. Y el domingo que viene hay entrevista nueva a las 7 de la noche. Así que, chao, chao.